Sobre las 5 de la tarde de este domingo, la comunidad del barrio Limonar encendió las alarmas y dio aviso de inmediato al Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Barranca Bermeja para que evitara que las llamas se esparcieran y afectaran las viviendas. Durante toda la madrugada, los organismos de socorro estuvieron alerta, pues debido a la dificultad para llegar a la zona, no lograron desplazarse al punto. Sin embargo, este sector tiene a su favor estar rodeado de espejos de agua. Enlace Noticias tuvo acceso inédito de las imágenes del sobrevuelo de la Cruz Roja Colombiana, quienes desde tempranas horas hicieron el recorrido para obtener un panorama más claro de la zona que fue devorada literalmente por las llamas. Aunque en este sector de la Comuna 4 ya se extinguió, las llamas cogieron rumbo distinto, afectando el sector conocido como La Repunta. Ha evolucionado y ya las llamas fueron disminuidas o se redujo por las acciones normales del clima, pero tenemos un foco primordial e importante en lo que tiene que ver con La Repunta, y ese objetivo de nosotros como Consejo Municipal de Gestión de Riesgo, donde articulamos todas las entidades, reducirlo en la brevedad del tiempo. El secretario de Medio Ambiente explicó cuál fue el procedimiento ejecutado por los organismos de socorro en lo que respecta a este sector de la Comuna 4. Le decimos a Barranca Bermeja es, en este momento, debido al fenómeno del Niño, a las altas temperaturas, pero incluso al uso irresponsable del manejo de residuos sólidos, incluso al uso irresponsable de nuestra agua, se nos están presentando estas situaciones. Todo esto va a ser producto de investigación. Ahorita lo que estamos haciendo es intentando controlar que no siga creciendo el incendio y por lo menos eliminarlo para que podamos tener tranquilidad. Y es que las imágenes son impactantes, la flora y la fauna está afectada, especialmente esta última, que desesperados buscaban zonas seguras para escapar de la destrucción inminente de su hábitat.